Y más allá de la ayuda a los padres y a los alumnos con la entrega de los paquetes escolares, hay cientos de familias que se benefician económicamente con esta iniciativa. ¿Por qué? Bueno, porque son proveedores de los diferentes artículos que el Ministerio de Educación va a entregar a más de 1.059.000 alumnos a nivel nacional. Vamos a conocer un caso. Y es que la entrega de esta ayuda es ganar-ganar, como nos explica Alex Enríquez, uno de los empresarios seleccionados por el Ministerio de Educación para proveer calzado, quien nos abrió las puertas de su negocio. Nosotros estamos produciendo 19.000 pares de zapatos para 19.000 estudiantes. Llevamos alrededor de 9 años de estar trabajando con los paquetes escolares, específicamente con el zapato. Sí, para la entrega del 2020 han cambiado. De una manera en bien, verdad, del proveedor y en bien para los alumnos y en sí el gobierno, porque se han centrado más que todo en mejorar la calidad, llevar las pequeñas empresas a tener un mejor proceso de producción. Un proceso de producción que inició la segunda semana de diciembre, empleando a 25 personas, extendiendo los beneficios de esa iniciativa, ya que son más familias con un ingreso seguro. La apuesta de esta empresa es grande, ya que el número de zapatos a entregar es significativa. Vamos a distribuir en el área de Cabañas, en el área de San Salvador, y en el área de Chalatenango. La modalidad es de que se van a los centros escolares a tomar medidas, después de eso se hace lo que es la fabricación, ¿verdad? Exactamente con las tallas de las medidas que se han tomado, y así es como se entregan. Este empresario, que ya lleva 9 años como proveedor del MINED, nos comparte que cada zapato está valorado entre 14 y 16 dólares y que deben seguir rigurosas reglas y controles para que sea de calidad y a los alumnos beneficiados les dure todo el año escolar. Con imágenes de Edwin Linares, Jessica Cermeño, Noticias 4 Visión.